Composición. Las flores que generalmente van en un jarrón podemos ubicarlas en el centro del cuadro o, como en este caso, en forma oblicua. El colorido de las flores y el cuadro en general deben tener cierta armonía cromática. Si ponemos muchos colores en una misma proporción, tendemos a la simetría y queda chillón, por lo que los colores compiten entre sí y esto es muy notorio en las flores. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si nuestra gama cromática en la obra es de 6 colores, de los cuales 4 colores corresponden a las flores, rojo, amarillo, azul y blanco, ponemos un 60% de los colores dominantes, por ejemplo, el amarillo, seguido de un 20% de otro color blanco y así sucesivamente. El centro de interés resulta ser aquí las flores, entonces debemos resaltar este elemento de alguna forma. Podemos resaltarlo a través del contraste. Por ejemplo, si el color es claro, un amarillo, debemos contrastarlo con un color oscuro. En el cuadro lo hacemos a través de la luz, dirigiendo la luz hacia el jarrón de tal forma que la sombra quede justamente detrás de las flores.
paños. Para pintar paños necesitamos hacer tres mezclas. La primera mezcla es para las sombras. Mezclamos rojo, vermellón con azul de Prusia y logramos un marrón muy oscuro. Esta mezcla es para evitar ocupar el negro en las zonas de sombra, ya que quita el brillo natural de los colores y ensucia la obra, y solamente restringirnos al uso del negro en zonas negras. La segunda mezcla es del color natural del paño, sin sombra ni luz, en este caso verde musgo. La tercera mezcla es para las luces intensas. Ocupamos un amarillo permanente claro y un poco de blanco. Ocupamos más blanco donde haya más luz, pero no ocuparemos blanco en zonas de luz, en toda la zona de luz, porque el blanco tiende a opacar los colores. Técnica. Para pintar superficies amplias, como en este caso, es conveniente utilizar el pincel muy grueso para lograr que el fondo quede parejo. Los pliegues del género lo hacemos definiendo tres zonas: las zonas oscuras, que corresponden a la sombra; la zona intermedia, sin sombra ni luz; y la zona de mucha luz. Las definiremos poniendo manchas con las mezclas respectivas, arrastrando el pincel, después limpiando el pincel y arrastramos y unimos estas manchas, pulimos para lograr la suavidad del paño.